Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy debería llevar puesta unas guirnaldas porque la Navidad está llegando. Hay que empezar ya con las felicitaciones navideñas. Si os gusta la tarjetería tanto como a mí, disfrutad con las que os traigo hoy. Ya es tiempo de ir pensando qué les mandamos a nuestros familiares y amigos. Hoy os traigo unas cuantas tarjetas que espero que os gusten un montón. Intentaré que sean sencillitas, con lazos, con troqueles, con carpetas de textura, para que usemos la Bishop a tope. Así que, ¡vamos a ello! Para hacer esta tarjeta vamos a necesitar una base de tarjeta, ¿vale? Que mide 21 x 14,85, que es medio folio, media cartulina partida por la mitad. Un recorte de 10,5 x 14,85, que sería una cuarta parte de una cartulina. Un trocito de cartulina dorada, que voy a troquelar aquí la estrella. Una carpeta de textura, 48 centímetros de cinta decorada, porque vamos a hacer 6 trozos de 8 centímetros. Aguja e hilo, ¿vale? Que ya tengo enhebrada porque se me va dando mal. Mechero para quemar las puntas. La crocodile para hacer los cantos redondeados. Y bueno, utilizaré también la plegadera y el punzón, ¿vale? Voy a primero pasar esta cartulina por la Big Shot, ¿vale? Por la carpeta de textura y troquelar la estrella. Ahora vuelvo. Una vez troquelada la estrella, ¿vale? Y pasada por la Bishop la cartulina, ¿veis? Doblo la cartulina blanca por la mitad . Le paso por el borde la plegadera con un poquito de pegamento o cinta de doble cara. La pegamos en la tarjeta. ¿Vale? Aquí me ha sobrado un poquito, así que lo voy a cortar. ¿Vale? Ahora troquelo las esquinas con la parte más grande. Ya tendríamos la base de la tarjeta. Ahora cojo la cinta, la doblo por la mitad, corto . Ahora cojo aguja e hilo primero cojo aguja e hilo y juntando los cantos con el dibujo hacia afuera, pues así, como si fuera un hilván, vale, ya tengo las 8 tiras pasadas. Ahora hay que fruncir, es decir, estirar despacito, aunque he puesto el hilo doble, ¿vale? Para ir acomodando esto en forma de rosetón. Si se os rompe el hilo, no hay otra que volver a empezar.
que puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar en la costura y en el scrap. Vale. Le damos una buena forma. Cuando ya hemos estirado todo bien, hay que unir los dos extremos. Primero, cuando ya está bien estirado todo, rematamos aquí para que no se nos, para facilitarnos el cosido final, ¿vale? Y ahora lo unimos con, voy a pasarlo para acá, con el primero. No hay que saber coser para hacer esto, ¿eh? Solo es un poquito de maña. Vale, esto, mira, aquí ha quedado un poquito, alguno que se quiere despeluchar, lo junto para atrás y con mi super mechero, pam, otra vez, ahí estamos. Vale. Estaba yo aquí rematando por detrás. Vale, una vez terminado, rematamos un poquito los otros para que quede más cerradita la florecilla. Pero ya está, ¿eh? Vale. Ay, la verdad es que la parte que lleva el dorado está súper dura. Vale, a ver esto aquí. Vale. Ahora, con silicona. Si queréis silicona caliente, mejor. A mí no me gusta mucho, como ya creo que ya veis que sabréis. Pongo silicona. Como este no, me ha quedado un poco separado, no lo voy a poner en el centro, sino un poquito alrededor. Bastante cantidad. Con cuidado que no se me desparrame por todas partes. Y si queréis ponerle Feliz Navidad en una tarjeta, en una etiqueta o algo así, pues lo ponéis más para arriba. Yo la quiero en blanco. Entonces, la coloco más bien en el centro. Y ahora hay que esperar a que seque un poco. Al ser silicona líquida, hay que esperar a que seque un poquito. Lo acomodo bien, todo. Y cuando esté seca, vuelvo. Una vez que está seca, o prácticamente seca, yo le pongo silicona a la estrella por detrás. Y la pegamos en el centro. Y ya estaría. Una tarjeta distinta con floripondio como me gustan a mí. ¿Vale? El fondo en blanco para poder escribir a gusto. Y ya estaría. He hecho también esta con una cinta más grande, dorada. Y con, en vez de con 8, con 6. Con 6 cintas. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Vale. Utilizaremos cartulina verde, cartulina plateada, cartulina blanca y tres cintas de color, una de ellas un poco navideña, para poder combinarlas y que se note que estamos en Navidad o que está llegando la Navidad. Vale, ya he troquelado, aunque me falta perfilar bien esto. La carpeta, la cartulina plateada. Ahora voy a hacer la tarjeta verde, que hemos dicho que tiene que tener unos, es la mitad más o menos, un poquito menos de la mitad
a menos de la mitad. Esta cartulina es finita, ¿vale? Pero el color me va. La doblo. Vale. Necesito otra pieza, pero en verde. Ahora vengo. Vale, lo primero que voy a hacer es redondear las esquinas con la cropa dye de la cartulina blanca, que es un cuarto de folio, ¿vale? Tamaño folio. Y la voy a pegar por dentro con un poquito de cinta. Vale. ¿Qué estoy pensando mientras hablo? Y no sé ni lo que estoy diciendo. A ver. Vale, esta es la parte interior, que es donde la gente, pues, vosotros, vosotras, podéis escribir la felicitación. La gente. Gente. Vale. Vale. Lo siguiente es... Ahora voy a montar juntas estas tres piezas, ¿vale? Una sobre otra. A ver qué tal. Para esta tarjeta vamos a necesitar la Big Shot, trocitos de cartulina dorada para troquelar un alfabeto, ¿vale? Para poner Feliz Navidad, y troqueles. Yo voy a utilizar estos de Spellbinders, este y este, para hacer el fondo de la tarjeta y la etiqueta sobre la que irán las letras.
Ahora que tengo todo ya troquelado, voy a montar para ver si me gusta lo que yo he pensado, ¿vale? Tengo la tarjeta, tengo el fondo, que no vais a poder verlo, que tiene un leve grabado, por eso lo he pasado dos veces. Lo había puesto con la placa magnética, pero no tiene tanta fuerza como la otra. Entonces le he puesto un folio, o sea, un trocito más de cartulina para que se pudiera apretar más y grabarse todos estos diseños, ¿vale? Si no está bien apretada, no se marcan. Se supone que tiene que hacer como una especie de embosado muy suavecito y apenas se ve. Entonces, ahora sí que se nota. Lo que pasa que en cámara pues no se va a ver nada, ¿vale? Pero bueno. Luego tengo aquí, a ver, sería esto. Es un cuadrado de goma eva más pequeño, ¿vale? Un poquito más pequeño que el fondo, ¿vale? Yo ahora lo cortaré para que esto no se vea y quede el hueco. Vale, a ver, la goma eva, aquí irá esto, que no sé yo si me convence. Es que lo quería hacer sencillo, pero es que al final me pide dorado. A ver qué tengo yo por aquí para hacer un fondito. Oh, mira, está muy interesante. Opciones. Si pongo esto aquí, no llega. Pero puedo hacerme una idea. A ver, no me gusta. Esto es demasiado cargado ya. Juro que quería hacer algo sencillo. Lo juro. A ver. Pues... ahora vengo. Vale, pues así la he dejado. Porque si no era muy cargado. Se me ha manchado un poquito con la tabla. Vale. Thank you.
Vale, pues sobre una base de tarjeta negra con el recuadro blanco para poder escribir dentro de 10x14.3 y la tarjeta de 21x14.85 ya doblada, voy a pegar las palabras Merry Christmas, que tengo un troquelito de AliExpress. Bueno, pues aquí están las tarjetas ya terminadas. Tenemos estas dos con la misma idea. La que he hecho en el tutorial le he puesto unas estrellitas porque al quedar el rosetón más pequeño, pues noté que le faltaba algo. ¿Vale? Esta no le he añadido nada respecto a lo que hemos visto. ¿Vale? La tercera, que es la blanca, que no se veía apenas nada en el ordenador, lo lamento muchísimo, pero las luces y yo estamos aún conociéndonos e intento potenciar un poquito los colores y tal, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Como aquí me había quedado la goma eva que se veía un poquito, digo, pues lo tapo con una estrellita y luego pongo una tercera pues para compensar un poquito. Y por último, esta, que creo que ha quedado muy bien con el fondo negro, ¿vale? El interior en blanco para poder escribir, como ya os he comentado. Árboles de distintos colores y queda súper alegre. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. 5 diseños, 4 tarjetas, 3 por 10 minutos, 30 minutos de tutorial con tarjetas sencillas, sobre todo con troquelados y con cintas, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlas. Si me dejáis un comentario, acordaos de decirme si tenéis un canal propio para que yo también pueda visitaros. Suscribíos al canal para no perderos ni los siguientes vídeos de tarjetas ni los siguientes vídeos de manualidades que voy a traer en breve. Un placer. Hasta pronto y muchas gracias. Bye bye.